Buenas noches, señor alcalde, autoridades, vecinos y vecinas del distrito del suroeste. Para nosotros es un enorme placer estar esta noche con ustedes. Hemos comenzado nuestra actuación con un tema instrumental de Benito Cabrera. Los autores han sido Víctor Estárico y Fernando Cruz, a los que pido un fuerte aplauso para ellos. Después nos hemos ido a Lanzarote con esta seguidilla y ahora es momento de sacar nuestros corazones y de irnos a La Palma, para la isla de La Palma. En forma de canción queremos mandarle nuestro apoyo y un abrazo gigante para la isla de La Palma. De Taburiente a La Caldera. Te levantas del abismo y te abres en el cielo. Tus muros se desbordan en colores por tu cuerpo. Corazón donde se une el universo con la tierra. Catedral del sol, canto del amor a la naturaleza, fortaleza azul, canto natural que emerge de la tierra. ¿Qué paz existe en ti? Que por ríos de plata se ve bajar la luna. A beber de tu fuente. Donde vuela alto la granja para verte entre la bruma. Y el invierno te despierta con el arco de colores. Catedral del sol, canto del amor a la naturaleza. Fortaleza azul, canto natural que me la 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 la
Bueno, en una actuación mía no puede faltar una folía. Así que voy a llamar a este escenario a Miriam Reyes. Miriam, folía. Participación en esta gala pues ha llegado a su fin. Quiero darle las gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz, a su concejal, al concejal de distrito, a Javier Rivero, a todo su equipo. Gracias de verdad. Estamos en buenas manos, como vecino aquí, que yo vivo por aquí cerquita. Así que ahora para terminar, Maracaña Salerosa. Thank you.
qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Málaga, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera y decirte, niña hermosa, pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera y decirte, niña hermosa, que eres mi. Muchas gracias. Gracias, Dora. Bueno, quiero dar la bienvenida a este escenario. Una persona muy querida por todos. Es la primera vez que piso en el escenario después de ese pequeño incidente que tuvo. Con todos ustedes, Manuel Artile. Gracias. Miren, me van a permitir que les cuente una pequeña anécdota.
cuando me llamó Javier, el concejal del Distrito Suroeste, para verme, por supuesto en esa reunión no podía fallar al Alfonso Cabello. Lo primero que me dijo, dice, Artile, verde y azul, compadre, verde y azul, sí, verde y azul, como el logotipo de Santa Cruz. Bueno, pues, Alfonso, verde y azul. Ahí para lo primero. Quiero decirles otra cosa. En unos instantes voy a hablar con una amiga, una compañera, que se ha convertido en este recorrido que hoy toda Canarias va a ver en mis ojos, en mis brazos, en mis manos y en mis pies. Pero yo quiero hoy expresar dos cosas. Una de ellas es que cuando me convocaron a esa reunión, el concejal Javier no era consciente, cuando me propuso presentar este evento, no era consciente del regalo que me estaba haciendo, porque no cabe duda de que ha sido un año y medio difícil para todos, pero para mí ha sido un año complicado doblemente, ¿no? Y él no sabía que para mí era importante superar el miedo a encontrarme con la gente, con el público, acostumbrado, imagínense, tantos años siendo probablemente el presentador que más veces ha subido al escenario para programar a nuestra reina y no teniendo la oportunidad de hacerlo durante mucho tiempo. Los médicos me dijeron que no iba a poder caminar, que no me iba a poder mover, que no iba a poder hablar. Y carajo, aquí estoy con mis vecinos. ¿Y saben qué? Yo me considero un vecino más de este barrio por dos motivos. Uno, porque tengo la resiliencia, tengo la capacidad que ha tenido este distrito, este conjunto de espacios, de barrio, llámenlo como quieran, pero que se llama el Distrito Suroeste. Si por algo nos caracterizamos las personas que vivimos aquí, es porque somos luchadores. Porque nos caemos y nos levantamos, porque no nos amedrentamos y porque somos capaces, y lo hemos demostrado ahora con La Palma, de ser un pueblo solidario. Y yo soy del suroeste y me siento orgulloso, por eso estoy aquí, como todos ustedes. Así que a todos los vecinos, que hoy sepan que toda mi vida recordaré que volví al escenario gracias a ustedes, a este lugar. Y por otro lado, tengo que decirles que soy vecino de verdad. Miren, les cuento la otra anécdota. Un día, ya mira mi televisión, había el canal que hoy nos permite compartir este evento, no solamente para Santa Cruz, sino para toda Canarias, y mostrar esta realidad que es la Canarias más yo diría que más esperanzadora, como un pueblo es capaz de reinventarse, de crecer ante la adversidad. Eso es el Distrito Suroeste. Y se crece cada vecino. Somos un conjunto de personas increíbles. Bueno, pues, hubo un momento en el que, mírame, no podía continuar siendo una televisión local y teníamos que dar el paso en convertirnos en una televisión regional. Madre mía, aquello era un disparate. Yo estaba de verdad angustiado. Eso nos llevó a tener que buscar un local, un sitio donde poder desarrollar la televisión pues, a un tamaño más grande, ¿no? Y uno tira de los amigos. Yo toqué la puerta de mi amigo José Bermúdez. Le dije, José, ¿dónde me puedo instalar que me sea fácil y útil montar la televisión y desde allí poder crecer? No se lo pensó en un minuto. Manolo, el suroeste, el distrito suroeste. Piense, le soy sincero. Cuando me lo dijo, no lo entendía. A lo mejor si me hubiera dicho Añaza,
lo hubiera entendido más rápido. Pues no, es Añaza, pero yo estoy un poquito más arriba, en Cuevas Blancas, justo encima aquí arriba. Y tenías razón, José. No imaginé nunca que mis vecinos fueran los que me ayudaran a meter el mobiliario de la televisión, que mis vecinos fueran los que al final me ayudaran a pintar incluso los platós. Por eso me siento orgulloso de ser del Distrito Suroeste. Y hoy más que nunca me siento orgulloso de todos mis vecinos. Mi compañera Laura Afonso, la van a ver enseguida y la conocerán, es un rostro de la televisión canaria que nos muestra rincones, nos muestra un momento de felicidad como es el carnaval, los grandes acontecimientos, siempre los narra ella. Ha sido, les decía antes, mis pies, mis brazos y mis ojos y el de todos ustedes para conocer este lugar. Así que me van a permitir a ella, que también tiene sus entrañas también aquí en este barrio, en este distrito, tiene muchas vinculaciones, que me cuente cómo ha sido la experiencia. Laura, buenas noches. Hola Manuel, muy buenas noches. La verdad que es un placer verte sobre el escenario, emocionada de compartirlo contigo, sobre todo después de saber esos momentos que has pasado tan duros, y la verdad es que me encanta verte, y sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Cuando lo que vamos a hablar es de personas. En este caso, cuando hace unos meses se nos encargó hablar con los vecinos del distrito para conocer realmente hacia dónde va este distrito gracias a las personas que viven y trabajan en él, pues no me imaginé que fuese una experiencia realmente emotiva y de las mejores, te podría decir, laborales que he podido realizar, porque además, como bien has dicho, mi vinculación con el distrito también es familiar desde hace mucho tiempo. No vivo en el mismo distrito, pero sí que vivo muy cerca y he consumido sus comercios y lo conozco a la perfección. Pero te reconozco que el haber estado con sus vecinas durante este tiempo para conocerlos, ahora lo van a ver, ha hecho que conozca rincones que yo pensé que no existían. Pero te digo una cosa, Manuel, que es muy importante, ¿te la digo? Sí, por favor. Realmente, quienes hacen posible este distrito son sus vecinos. Y nosotros hemos hecho un reportaje con algunos de ellos que nos han tratado las mil maravillas. Pero mejor que contártelo, ¿te parece si lo vemos? Por favor, nos quedamos con esas ganas. Así que Laura, venga, vamos a verlo. Vamos a ver ese reportaje. El suroeste, mi mundo, el mundo de todos ustedes, porque el sitio en el que uno vive también forma parte de su mundo, de su historia. Y hoy empezamos este recorrido donde estamos, miren a su alrededor, donde me encuentro yo ahora mismo, en el barrio de Añaza. Es uno de los más jóvenes del distrito, se desarrolló en torno a los años 80 y en la actualidad tiene unos 9.000 habitantes. Habitantes que viven como en una ciudad en miniatura, porque tiene absolutamente todos los servicios. Playa, tiene costa, tiene centros comerciales, tiene centro de salud con urgencias, tiene biblioteca, escuelas y mucho más. Así que empezamos, como digo, este recorrido, nuestro viaje en el barrio de Añaza. El barrio de Añaza también es uno de los más poblados del distrito y además formado y creado por el trabajo de multitud de familias a lo largo de los años. Estamos con Pepe, que es el párroco de Añaza, y además, dímelo tú. De los gladiolos y, bueno, y de la Fundación Canaria Buen Samaritano, que es otro instrumento bonito de trabajo que tenemos aquí en el barrio. Bueno, Pepe, ¿cuánto tiempo llevas en Añaza? Pues van a ser 15 años que estoy por estos barrios. Y 15 años ejerciendo un trabajo que ha hecho que todo esto haya cambiado también muchísimo. No sé cómo recuerdas cuando llegaste aquí y cómo podrías compararlo con cómo se encuentra ahora. Bueno, pues yo lo recuerdo, bueno, pues venía con un poquito una cierta onda que me llegaba de mucha gente a Añaza y Añaza, y eran connotaciones un poco no siempre demasiado positivas. Y yo lo que recuerdo, bueno, que era un barrio, o que es un barrio que tenía muchas dificultades y problemas, pero que su fisonomía ha cambiado muchísimo. En los 15 años que yo llevo en el barrio, no hay color de lo que yo conocí a lo que yo creo que es ahora este barrio, que es un barrio fantástico, donde cuenta con unas
infraestructuras maravillosas y donde después un montón de organizaciones de distintos tipos social, pues creo que estamos haciendo un trabajo muy bonito. Cuando digo al inicio que este barrio está formado y creado también por el trabajo de multitud de familias con el paso de los años, ¿me equivoco o estoy en lo cierto? Estás muy, muy en lo cierto. Es verdad que ha sido un barrio muy castigado por el tema del paro, pero no es menos cierto que la gente ha trabajado, ha luchado y se ha forzado un montón por intentar tener una vida en condiciones lo más digna posible. Y eso se nota muchísimo cuando tú hoy también paseas por el barrio, mucho, mucho. ¿Estamos en la puerta de dónde exactamente? Estamos en la puerta de uno de los proyectos que yo creo que identifican en este momento muchísimo al barrio, ¿no? Que son los huertos urbanos de Añaza, ¿no? Este proyecto nació aproximadamente hace 8 o 9 años y bueno, este proyecto supuso transformar unos terrenos que eran para edificios en un cauce que sirviera a la gente pues, para poderse acercar al medio natural y sobre todo para que pudiera proveerle de pues, bueno, hortalizas, verduras, fruta, porque ya eso sí era muy difícil que nosotros pudiéramos ayudar a la gente a conseguirlo. Y nos parecía que el medio natural podía ser una oportunidad también de hacer pues, cohesión de barrio y de que la gente pues, viera que incluso en medio de un lugar que aparentemente parece como que está lejos de cualquier medio natural, se podían conseguir cosas tan maravillosas pues, como la que este huerto o estos huertos han hecho posible para tantas familias. Pero no cabe duda que ya quisieran muchos barrios de Santa Cruz poder contar con la planificación que tiene urbanísticamente hablando este barrio y los servicios que tiene, que creo que hay que mencionarlos, que hay que venir y conocer, pues que este barrio afortunadamente tiene de todo, correos, farmacia, centros de salud. Y costa. Y costa, y una costa estupenda que bueno, pues también es una oportunidad para que la gente pueda en verano acercarse y bañarse en el mar, claro que sí, por supuestísimo. Pepe, y justo detrás de ti tenemos el barranco urbano de Añaza, que no es un barranco, es algo más, porque es un proyecto. Sí, es un proyecto de gestión medioambiental que sirve para que personas se puedan acercar a la flora y fauna endémica de Canarias en el espacio de un barranco en medio de la ciudad. Entonces, pues bueno, lo cuidamos y procuramos que la gente pueda tener una relación con el medio natural y hacemos talleres, actividades e incluso, pues bueno, atendemos a la gente pues con lo que sacamos del huerto urbano. Tienen la oportunidad de poderse llevar hortalizas y fruta que vamos recogiendo y que ponemos de forma ecológica a la venta para poder también sostener el proyecto. ¿Cómo ves el presente, pero sobre todo el futuro de Añaza? Muy, muy esperanzador. Yo creo que a pesar de la crisis económica y de todas las cosas que nos envuelven, yo soy por naturaleza optimista, entonces pues creo que hay oportunidades, lo que pasa es que hay que saberlas buscar y aprovecharlas, ¿no? De eso un poco se trata, ¿no? De saber aprovechar las oportunidades y creo que hay mucha gente que está haciendo mucho por salir adelante, mucho por salir adelante. Pepe, pues nos han contado conocerte. Muchísimas gracias, ¿eh? A ustedes por estar con nosotros y bueno, seguimos sumando. El Sobradillo es uno de los barrios de este distrito, pues que más que ha crecido en los últimos años, pero sin embargo guarda una marcada esencia rural. Y este punto es claro ejemplo de ello. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, mi niña. Encantada de saludarte, además en la Plaza de la Papa. Porque en la Plaza de la Papa. Bueno, es un punto muy favorable para nuestro pueblo del Sobradillo. Te podía explicar muchas cosas. Por favor. Cuéntame. Porque mi pueblo tiene muchas cosas que contar. A mí me gusta hablar de mi pueblo. Siempre digo que el hablar de mi pueblo es tener siempre memoria de él. Porque es un recuerdo que lo que queda grabado o escrito nunca va a morir. Que sacando nuestras raíces es como si volvieran a revivir nuestros antepasados. Y eso es lo que ha hecho que aquí en el Sobradillo, en el distrito, se hayan conseguido muchas cosas cuando el pueblo ha salido y el pueblo ha hecho cosas. Los que estaban en ese momento pudieron hacer la plaza, pero no plaza, sino la redonda de la plaza. Llenaron esto, ¿sí? El redondo, era un montón de tierra al centro y nada más. Y un día ahí, como siempre, entre copas, el bar y la ferretería, que es donde está hoy el electrodoméstico Matías. ¿Sí? Y entonces llega Manolo,
nosotros aquí conocido por Manolo el mecánico. Y llega por ahí para abajo y dice, ¿qué pasa? Tanta gente aquí parada, esa plaza ahí sin arar, sin trabajar. Y dice uno, dice, pues va al tractor, sí, pero sí. Ellos no sé qué copas tendrían, que se dispusieron a arreglar la plaza. Oye. Pues perfecto, arreglaron la plaza y sacaron las papas de la ferretía, lo que pudieron, se pudieron ahí y plantaron las pasas, las papas. Esto fue una cosecha de papas preciosa. Sí. Aquí habían, a la mano, habían tres ventas. El señor de ahí era una ventita de Yo Pancho, la venta de Francisca y la de Paula, que eran dos hermanas, tenían la ventita. Y de hecho que también tengo yo todo eso, lo he hecho en copla, porque siempre me gusta escribir. Y me pongo sola en casa y me saco una historia, pero toda la historia que me saco es referente a mi pueblo. No es que yo tenga mucha memoria, pero como guardo esa vivencia, pues la mantengo un poquito mejor. Creo que tienes hasta una copla para esta plaza. Para el campesino. Para el campesino, donde va reflejada la Plaza de las Papas. Es un poquito larga. De hecho, que yo tengo recopilada las eras que tenía el Sobradillo, que tenía 48 eras el pueblo del Sobradillo, las aljibes. Yo tengo todo recopilado. A mí me encanta. Yo siempre digo que vivo en un balcón. Yo vivo en el balcón del suroeste. Vivo canto arriba del pueblo, me siento muy feliz y allí me pongo. Tengo una libreta en la azotea, otra en el balcón y otra en mi casa. Donde me voy acordando, escribo. Y después las reúno y saco lo que yo quiero sacar. Bueno, si hay algo que caracteriza también al Sobradillo son sus fiestas, ¿eh? Hombre, la fiesta, la Virgen del Carmen, algo muy bonito. Y además se hacen aquí muy cerca. ¿Me acompañas a la plaza? Vamos y te explicamos. Esto aquí, yo recuerdo pequeña, esto era tierra, un trocito de cemento delante de la iglesia, aquí. Y luego después era tierra y tierra. Venía. Recuerdo los cabezudos, ¿sí? Nosotras chiquitas los cabezudos nos daban con las manos. Y después esta plaza era más baja. A la derecha, bajando, había una cruz de madera, nunca se me olvidará. Y esto era bajito. Y esto eran las turroneras, claro, el carrito de los helados, aquellos que hacían con el cortito así de las galletitas, un cortito. Y la verdad que esto fue maravilloso, la verdad. Y esta iglesia se ha restaurado también con la ayuda de todos los vecinos. Era Felo, Carmita, ay Dios, Ercilia. Eso se andaba en los pueblos pidiendo para restaurar la iglesia. Se metían los hombres del pueblo, se pusieron en ese tejado. Los fines de semana, Angelito Martín, todos los fines de semana se reunían aquí para trabajar en la iglesia. A trabajar todos en la iglesia. Luego después, siempre me he quedado con la pena, que no me quedaré con decírsela a quien tenga que decírsela. El campanario, ¿sí?, tenía un eso donde se colocaba la banderita. Y era Antonillo que lo subía de arriba a colocar la bandera. Se acabó, ya no hay bandera. ¿Y cuando hicieron el campanario nuevo, la torre nueva, no hay? Es que hay. No lo sé, yo eso claro. Es lo que yo no lo sé. Pero en toda la iglesia se ve arriba una bandera. Y aquí no, pues eso sí lo echamos de menos. ¿De dónde vienes, campesino, con esa cesta de papas? Vengo de escaño, mocita, que voy a cuidar las vacas. Siempre fuiste campesino, honrado y trabajador. El hombre del Sobradillo trabajó de sol a sol. Campesino de mi pueblo, que en el recuerdo tú quedas, que hoy quedas enclavado aquí en la barranquera. Ya con esta me despido, y todo el que por aquí pasa, que salude al campesino en la Plaza de las Papas. José Ramón Santiago, él es el representante de la Asociación de Vecinos Ciudad Satélite de Santa María del Mar. Gracias por invitarnos. Buenas tardes, bienvenidos a Santa María del Mar. Bueno, ¿dónde estamos? Porque me comentaba que aquí, digamos que empezó todo cuando todo esto eran fincas. Sí, bueno, estamos en el distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife, efectivamente esto eran fincas y antaño se conocía por Trigueros o Tabor del Cuervo. Y a partir de los años 60, pues una promotora llamada Inversiones Levantina pues quiso construir estas edificaciones destinadas en un principio al turismo, pero que después por distintos convenios entre organizaciones y entidades,
pues se convirtieron en viviendas de protección oficial que empezaron a ser habitadas en el año 65 por familias provenientes de muchos puntos de la geografía de Tenerife, tanto del sur como de la capital. Del año 1965 a día de hoy, yo entiendo que esto habrá cambiado de una manera tremenda. Sí, así tengo que decirlo, ha cambiado mucho, ¿sí? Porque antaño se carecían de todo, de aceras, de plazas, incluso pues de lo más elemental como podía ser hasta un colegio. Una plaza que me está sorprendiendo, ¿eh? Que decía, bueno, esto es una plaza, pues mira. ¿A quién después, le han dedicado esta plaza? José Hernández Cabrera. José Hernández Cabrera, Pepe el presidente, fue durante muchos años presidente de la Asociación de Vecinos, una persona muy involucrada con el barrio y con sus vecinos. Sí. El ayuntamiento pues decidió, mediante suscripción popular, darle el nombre a esta plaza. El nombre y el mural, la verdad que... Sí, el mural fue hecho por Patricia Peña, la verdad que muy logrado, porque uh-huh. esa foto la vi yo días antes de empezar el mural y la verdad que muy, muy logrado. Bueno, y aquí por otra parte pues contamos también con el Club de la Tercera Edad Columbrete, que por el tema de la pandemia pues permanece cerrado, yeah. Pero donde se llevan a cabo distintas actividades para personas mayores, aunque ahora con la desaparición de Ancina, ese tipo de actividades pues han bajado un poquito, pero así todo pues se siguen reuniendo, sí. Personas mayores, sobre todo en este caso pues mujeres. José Ramón, hemos llegado a otro parque. Otro parque, bueno, pues otro, bueno. Como ¿dónde estamos? Como a mí me decía, estamos pues en Santa María del Mar todavía, porque esto, como dice el otro, es en la calle Travesal de Chasinasi, que es la que divide todavía Santa María del Mar de Los Alicios, uh-huh. Por así decirlo, aunque aquí división no hay porque en Los Alicios, ¿eh? Hoy en día residen muchos de los que nos criamos en Santa María del Mar, pues hoy residen en Los Alicios. ¿Qué tiene Santa María del Mar? Bueno, yo de Santa María destacaría a su gente. Gente que ha sido trabajadora, luchadora y gente que hoy en día se puede sentir muy contenta porque a pesar de las circunstancias que se pasaron, han sacado a todos sus hijos adelante, y hijos y nietos, que todavía son más buena gente. Me ha quedado claro que la vida de barrio todavía es posible aquí en Santa María del Mar, que son todos una gran familia, y eso la verdad es que en los tiempos que corren es de agradecer. Gracias por enseñárnoslo. No. Muchas gracias a ustedes por haber visitado mi barrio, Santa María del Mar. Muy cerca de Santa María del Mar, bueno, que digo cerca, lindando, bueno, que digo lindando, están incluso, se podría decir que hasta compartiendo calles, está el barrio de Los Alicios y Gustavo es uno de sus vecinos. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantado. Buenas tardes. Realmente. Estamos en uno de los sitios que los vecinos ahora mismo han considerado pues de sus favoritos para venir, el Parque de la Estrella. La verdad que se ha inaugurado hace bien poco, ¿sí? Y es una instalación, una infraestructura magnífica, ya la verás. Y vamos, debemos estar orgullosos de tenerla en el barrio, claro. Este, digamos que es uno de los últimos logros o una de las últimas grandes infraestructuras que se ha añadido al barrio. Bueno, la infraestructura estaba ya hecha, uh-huh. Lo que se ha hecho es una gran remodelación, prácticamente modificación total, y se le ha añadido un montón de servicios de los que no disponía antiguamente. Este mismo instalación de parque. Sí. He visto canchas, vamos, hay una serie de instalaciones que se usan, que tienen una gran demanda. Porque Gustavo, ¿qué había antes por aquí? Cuéntame. Bueno, estos eran eriales, ¿sí? Fincas que no se cultivaban. Hasta una vaquería, me dijiste. Sí, incluso en la parte de Tixa, esa zona de Tixa, ¿sí? Había una vaquería que la gente vendían leche, uh-huh. Y gente del barrio incluso venía a comprar leche aquí. Está en el recuerdo de la gente de Santa María del Mar, Alicio. Claro, porque ahora tú eres un claro ejemplo de lo que puede haber, sí, pasado a muchos vecinos, que empezó viniendo cuando era niño a Santa, sí, María del con Mar. Sus padres. Con sus padres. Y después a la hora de formar tu familia, uh-huh, pues te mudaste muy cerquita al barrio nuevo en aquel entonces, que han pasado 30 años. Realmente no había... Salvo la vivienda y calle, no había infraestructura ninguna. No sé si has visto el Centro Cultural. Sí. Bueno, eso se hizo muchísimo después de urbanizar Alicia. Ajá. En el proyecto no se contempló ningún servicio en su momento, porque no había nada, solo eran calle, casa, era un barrio dormitorio. Y si ves infraestructura como esta, que al fin y al cabo se hacen, pues claro, el orgullo de tener esto es incomparable con otras cosas, ¿no?
Estaba claro que si hay que poner un ejemplo de expansión de Santa Cruz de Tenerife hacia algún sitio, pues mire, aquí tenemos un clarísimo ejemplo, ¿no? Ya no hay sitios en la zona centro quizás donde hacer un parque de estas características, se ha hecho aquí y tiene tanto éxito que vienen personas fuera de los Alicios para disfrutar de él. Efectivamente. Empezó por aquí, Santa María del Mar, Alicio, ahora llegamos a Cuevas Blancas y si vamos hacia arriba, encontrarás pues la avenida, el mayorazgo, toda esa zona, esa ampliación de Santa Cruz. Pero claro, empezó aquí. Claro. Y claro, los vecinos de aquí nos sentimos orgullosos de ser los iniciadores de toda la expansión de Santa Cruz. Me da la impresión de que hay prácticamente de todo. La infraestructura no está mal, la verdad. Tenemos parques, centro cultural, hay comercio de todo tipo, incluso viviendas vacacionales. Hemos llegado hasta ese punto. Viviendas vacacionales hay en Alicia. Hay de todas las edades, hay personas como yo que llevamos 30 años, que ya tenemos cierta edad, y hay gente muy joven que se ha hecho su familia, que ha hecho su casa, que ha hecho su plan de vida, pensando en que tiene pues todas las comodidades que puedes tener en el centro, pero con un coste muchísimo inferior. Aun siendo un barrio grande, pero es difícil no conocer al vecino de dos calles más abajo, porque hay zonas comunes donde nos vemos. Entonces, ese sentimiento lo vamos a tener siempre. Aunque venga gente de fuera o alquilen sus viviendas, se van a tener que meter en el meollo del barrio y adaptarse a nuestras costumbres. Y hacer comunidad. Y bueno, hacer te quitamos comunidad. Más tiempo. Muchísimas gracias perfecto. Por enseñarnos tu barrio. Nada, muchas gracias a ustedes por venir. Y aquí estamos, cuando quieran, volver. Un placer. Igual. Hasta luego. En la parte alta del distrito y en una zona eminentemente rural que se ha desarrollado mucho en los últimos años gracias al movimiento vecinal. Vamos a conocer a una de sus protagonistas. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos a la Plaza del Tablero, una zona que bueno, que usted visita mucho, incluso en esta iglesia, donde la cogemos haciendo cosas, ¿no? La cogemos, sí. Hoy nos cogiste que vamos a hacer limpieza. Tengo intriga por ver la iglesia, ¿me la puede enseñar? Claro, encantado. Ahora vamos, decimos a Nieves que encienda las luces, que encendemos las luces y te explicamos. Pues sí que es grande la iglesia, ¿eh, Ana? Sí, grande, bueno, pero esto la hizo el pueblo. Cuéntame... sobre todo, ¿cómo era el tablero antes, cuando llegaste aquí? Es que era agrícola prácticamente, sí, ¿no? Agrícola. Todo el mundo tenía, la mitad de la gente tenía vaca, tenía el cantero, que antes se decían los canteros, sembraban berros, sembraban acelga, espinaca, de todo. ¿Y todo esto para ganarse la vida? Para ir al mercado, claro. Los suegros iban al mercado y la madre de Nieves también iba al mercado. Nieves también después cogió el sitio de la madre, iba al mercado. Y casi todo el mundo tenía terrenos donde sembraban, porque aquí pocas casas. Claro. Y entonces mucho terreno y la gente toda dedicada a la agricultura. Y la verdad que sí, que lo que pasa es que ha sido pues el pueblo avanzado haciendo sus casitas, haciendo todo. Ya la mitad de la gente pues ya no se dedica a la agricultura. Claro. Ya los jóvenes todos van a trabajar, ya no quedan sino personas mayores. Una tía de Nieve tiene 107 años. Una tía de ella, que es como si fuera mi madre, y yo le digo que yo soy la hija adoptiva, 102, Gloria, no que no ve, pero tiene la cabeza mejor que yo. Madre mía. 102 años, vive al lado de mi casa. Bueno. Pero bueno, lo importante es que el pueblo ha avanzado y ahora queremos hacer el arco ese grande, pero tenemos las perras, a ver si... Sí, podemos para hacerlo. Esa también la van a mandar usted a buscar las perras. No, esas las tenemos ya. Ya las tiene. Esas las tenemos, lo que sí. Pasa es que no se ha buscado el momento, pero de ese arco ya sí. Para las luces estas estuvimos pidiendo también, aquí se ha pedido para todo. Pues Ana, cuando tengan el arco nos vuelven a invitar y venimos sí, a ver. Sí, claro, claro, claro. Tú me dejas la tarjeta. Bueno, yo te tengo un... Sí, lo tiene el móvil. Y tienen bastantes imágenes y además muchas de ellas también conseguidas gracias a los vecinos. Sí, algunas son regalas de que el San Francisco de... Es del siglo XVII, yo creo. ¿Sí? Sí, San Francisco es del XVII y no sé si San Antonio es del XVIII. Un pueblo que se dedicaba a la agricultura, una iglesia que además se restauró gracias a su gente y unas fiestas, ¿no? Hemos hablado de las fiestas del tablero. Las fiestas, creo que eso es, bueno, por lo menos antes de la pandemia. Las fiestas del tablero eran famosas. ¿Sí? Venía el alcalde, venían los concejales, venían todos.
Sí, todos sí, invitados. Unas fiestas grandes, de mucha gente, vamos. De mucha gente que venían de todos lados. Yo creo que para el año que viene, si Dios quiere, vamos a hacer el día 22, en el tercer domingo de octubre, vamos a hacer una fiesta, no Nieves y ella, que vamos a tener que salir a pedir, como sea, hacemos festivales, hacemos rondallas, hacemos de todo, que invitamos a todos los vecinos del tablero, los de Machado y todos los que vengan de más lados. Y de todos los de la isla a venir al tablero a disfrutar. De todos sitios, porque vamos a hacer una fiesta que hacía tiempo que no la habíamos hecho. Y yo creo que esperamos a todos los vecinos y a todos los vecinos lindantes de nuestro pueblo. Ana, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, adiós. Las vemos en la fiesta. El distrito también tiene rincones con un encanto, como este, que vamos a conocer con uno de sus vecinos más ilustres. José Hormiga, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por traernos aquí. No, gracias a ustedes por venir. Para mí es un placer. Bueno, díganos dónde estamos, en qué zona del Chorrillo. Ahora estamos en la Cruz del Llano. Ajá. O sea, que pertenece prácticamente, tenemos la antigua carretera del tablero. Sí. Miramos hacia el fondo y veremos el Pilarito y continuamos hacia abajo. De aquí se ve parte de Cuevas Blancas y la zona centro, digamos, parte camino y la carretera general. Una zona, y el Humilladero al fondo. Una zona privilegiada, le decía, porque se puede ver, no digo todo, pero parte del distrito. ¿Sí? Lo suelo ver con frecuencia. Sí, porque por aquí pasea el perro que vive cerca, lo sé. José, cuénteme, porque usted lleva más de 40 años aquí en el Chorrillo. Sí, completamente 43 viviendo. Una vida, ¿eh? Sí, toda una vida, pero siempre es poco. Bueno, siempre poco. ¿Vino por amor? Vine por amor. ¿Y se quedó? Vine por amor y por amor me he quedado. Y al final ha sido amor, pero a este rinconcito del distrito, ¿no? Sí, 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 también, porque, bueno, me preocupo de cualquier incidencia del barrio. Uh-huh. Normalmente suelo comunicarlo bien a la dirección de la Asociación de Vecinos 12 de Octubre o bien al Distrito Suroeste, que lo tengo amargado a Javier Rivero. José, 43 años, toda una vida. ¿Cómo era el Chorrillo cuando llegó? Bueno, cuando llegué, primero la carretera general no existía por donde está. Y luego lo que es parte camino era de tierra. La construcción ha crecido los años 80 para acá bastante. Y luego tenemos la historia del barrio, que aquí la gente ha trabajado mucho e incluso han donado terreno, el mismo de la asociación. El de la iglesia. El de la iglesia, de su familia. Exacto. El campo de fútbol, que hoy es una escuela de fútbol, fue donado por Francisco Reyes. Eso era un terreno que lo dejaba el dueño para que los chiquillos jugaran a la pelota y tal. ¿Y sabe cómo le llamaban? El campo de las chinitas. ¿Por qué? Porque tenía que estar quitando las piedras pequeñas para poder jugar. ¡Qué bueno! Sí, y luego, pues bueno, ya se hizo el campo de tierra con el nombre de Valeriana, que procede además de Barranco Hondo. Uh-huh. Y luego ya está entregado en 2012. Se entregó a la Federación de Fútbol y han hecho ahí una escuela de fútbol. Qué bueno. Hablábamos antes de la actividad económica que genera este rincón del distrito. Se suele pensar, ¿no?, que toda la actividad del municipio, de la capital, de Santa Cruz de Tenerife, está en el centro. Y no es así. No es realmente así. Aquí se genera mucha actividad y mucha riqueza. Bueno, si tú empiezas a mirar la cantidad de naves que se ven ahí. Por eso. Mira, ahí estuvo la Cafesa, que era Careca y demás. Sí, vale. Sí. Pues eso son naves alquiladas ahora para transporte. Luego está Servicios Gomera, una empresa de serigrafía. Ahí hay un montón. Bajamos la calle Orquídea y nos encontramos una serie de empresas de transporte y de mecánica. Uh-huh. Cogemos parte camino y pasa lo mismo. Hay empresas de transporte, logística. Y si continuamos por aquí, están los talleres. Que no te hablo de un taller de dos personas, te hablo de 15, 20 personas. Talleres de mecánica, talleres de torno, luego los comercios. Claro. O sea, que la economía exactamente no está en el centro de Santa Cruz solo. Además, a Santa Cruz le favorece que esas empresas estén aquí. José, me llama la atención esta casa, que no solo está muy bien cuidada, sino que tiene un jardín precioso, ¿eh? Bueno, pues... ¿De quién es? Esa casa es de un señor que ahora mismo tiene sobre 92 años. Se llama don Basilio. Él es el que mantenía el espacio del cardón más grande de Canarias. Ah, qué bueno, pues nos lo presenta. Pues sí. Vamos a ver si está en casa. Vale. Sí.
Bueno, pues parece que sí estaba en casa. Don Basilio, ¿qué tal? ¿Eh? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. Gracias por recibirnos en su casa. Muy bien, gracias. Nos han dicho que usted es una institución aquí. Usted ni se ha planteado dejar el Chorrillo. Usted ha sido de venir aquí y vivir aquí de siempre. No, dejarlo no. De dejarlo, pues me voy para el cementerio. Cuando me toque. Que queda mucho para eso todavía. Bueno. Lo que veo es que usted cuida mucho, no solo su casa, que la ha construido con sus manos, como nos decía, porque antes tenía tejas y después le cambió el techo, sino también el entorno. Usted también cuida el entorno. Ah, sí, sí. Me gustaba mucho. Yo planté todas esas palmeras de semilla y cubitos de agua. El cardón, yo siempre lo he cuidado. En una época que tenía mucha brosa alrededor, se la quité. Y yo siempre he visto el cardón igual, grande. ¿Ah, sí? Sí. Desde aquí se ve enorme. Sí, muy enorme. Bonito, muy bonito. Pueden ir allí, que es donde está. Vamos para allá. Tiene unas medidas, tiene 6 metros por la parte más baja, tiene 6 metros de alto y 35 circular. Don Basilio, ha sido un auténtico placer conocerle. Le doy las gracias. Gracias. Laura, te chiflaste con la gente. Me volví loca. Pero si a mí me ofrecieron café, ir a las huertas, y es que esta gente es un encanto. Y de hecho los tenemos por aquí. ¿Quieres que salude sí, a Sí, por favor, ellos? Venga. Bueno, es que tenemos por aquí, además, Pepe, estamos en tu zona. Buenas Pepe noches. El cura, tienes que decir Pepe ¡Hombre! El cura, porque es que así lo conocen en toda Canarias. Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarnos, sobre todo por recibirnos en tu zona. Te tengo que preguntar cómo te has visto y sobre todo cómo has visto al resto de los vecinos del distrito. Hombre, estoy además súper, súper contento porque además estamos, creo que, señor alcalde, casi que estrenando este espacio. Con lo cual, que este espacio sea hoy una oportunidad para dar a conocer pues todo lo que se hace en el distrito suroeste, yo creo que, vamos, fantástico y genial porque toda la gente que han elegido para, no sé, compartir y mostrar un poco esta parte del territorio de Santa Cruz, pues creo que ha sido fantástico, la verdad que me encanta. Muchísimas gracias. Y además ver resumidas todas las acciones que se llevan a cabo aquí, el huerto urbano, este barranco, y muchas más iniciativas, que es que no nos daba tiempo de sacarlo todo, pero es tanto el trabajo, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo realmente bonito, como han dicho los compañeros que han hablado, es que hay un potencial increíble en toda esta zona de un montón de gente que creamos redes, que trabajamos en red, que nos gusta trabajar, que nos gusta implicarnos y que además yo creo que cuando se proponen iniciativas hay mucha gente que está dispuesta a participar y a colaborar, con lo cual pues yo creo que es, vamos, increíblemente, que nos tiene que dar un chute de alegría, de adrenalina para saber que seguimos sumando. Y además viendo esas panorámicas desde arriba, que no tenemos siempre la ¿cierto? Oportunidad ver cómo ha crecido, cómo está súper bien estructurado un montón de cosas, creo que es para sentirnos enormemente orgullosos del lugar en el que vivimos. Pepe, yo te quería preguntar algo porque viendo a Laura, hablando con cada vecino, la respuesta que ella conseguía de cada uno de ellos, hay algo que yo he percibido, que es el Distrito Suroeste es un rincón cargado de fe, fe en sí mismo, porque esta gente tiene una visión, de que tenía ya la visión de que iban a crecer, que iban a mejorar y que iban a tener futuro. Y eso es la fe al final. Evidentemente, confiar en el ser humano y en todas las posibilidades y capacidades que tiene es ampliar la mirada y ayudar a que el mundo crezca y crezca en positivo. Entonces, cuando ves a tanta gente implicada en que las posibilidades que tenemos todos como seres humanos y que nadie debe quedar excluido, sino que todo lo contrario, tenemos esa capacidad para integrar a tanta gente distinta con tantas sensibilidades. Yo siempre digo que quien ama no está lejos del corazón de Dios, así que para mí, pues fíjate lo que eso puede significar. Qué bueno. Gracias, Pepe. Buenas noches. Porque tenemos que seguir saludando a más vecinos. Ella que es que tiene...
papel, bolígrafo, donde quiera que va, porque cuando se le ocurre escribir, es un artista. Carmita, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo muy bien, encantado de ver todo lo que estoy viendo. ¿Y cómo te has visto? Pues muy bien, muy bien. Uno siempre que se ve, bien. Porque cuando no nos veamos, chicas... Ahí sí está fastidiada bueno. La cosa. Ahí está fastidiada la cosa, tú ves. Pero encantado de ver lo que has puesto... No ha sido todo, pero sí dos es puntos. Es que, Carmita, sí. Es que ha sido ahí, mucho, ¿eh? No. Te puedo decir una cosa. Yo he aprendido más de ti en los días que hemos grabado, que han sido varios, que con pocas personas, ¿eh? Sobre todo de la historia. Y cómo te acuerdas de todo, de los nombres, a ver, los vecinos. Has grabado cosas muy bonitas. Sí. Pero por lo menos lo que me ha quedado ahora, dos cosas muy importantes. A ver. La iglesia. Sí. Y el campesino. Como no te lo podía decir. Y bueno, y creo que el señor alcalde me está oyendo. No está muy lejos. Sí, creo. Que necesitamos la banderita de la Torre de la Iglesia. Bueno, ahí quedó. ¿Ves? Ahí quedó, yo creo que lo tiene apuntado. Bueno, me voy a despedir a ver la segunda parte del vídeo, pero creo que tienes algo que recitarnos. ¿Te vas a arrancar o no? Bueno, yo sí. Sabes que yo siempre dispuesta para todo. Pues venga. Es un tema que hice... para un grupo folclórico del Sobradillo. Uh-huh. El grupo que está en el Sobradillo siempre se hace el festival de tradiciones y en este caso hice unas coplitas y el director, que siempre es amañadito para todo, dice: vamos a agregarle música, y así fue. Y yo, como siempre, a mi pueblo. Venga. Dice él: el baile de la berlina es un baile popular, se bailaba aquí en mi pueblo y arriba en el Moñigal. El pueblo del Sobradillo tuvo buenos cantadores. Lo han demostrado siempre con respeto y con honores. Mi hermana Pilo cantó siempre a la Virgen del Carmen. Coplas como cantó ella no las vuelve a cantar nadie. Eran los bailes del pueblo. Bailes de taifa se hacían en casa de Joan Andrés Cruz y en la casa de Sofía. Casa de Pancho Espinosa y en la casa del Cardón. Se celebraban los bailes con guitarra y acordeón. Según me cuentan los viejos, en alguna venta había una guitarra asientada porque cuerdas no tenía. El baile de la berlina, con coplas muy diferentes, respetando nuestro pueblo, recordando nuestra gente. La berlina está acabando, les pido de corazón, nunca olviden nuestro pueblo que tanto amor nos brindó. Muy bien. Bravo. Carmita, muy bien, ¿eh? Oye, Laura, en la próxima, en el próximo bloque sí. Que adelántanos un poquito, por favor, un poquito. Es que no te puedo contar mucho. Vamos a ver la juventud, el desarrollo, el futuro, los barrios también que se han desarrollado en los últimos años, y también seguiremos conociendo parte de la historia y parte de la zona más rural del distrito. Pero no lo cuento, gracias Carmita, que no te he despedido. Yo quiero felicitar a Manolo por verlo aquí, que siempre gracias, lo tenemos. Gracias, Carmita. Siempre te tenemos, y ahora que sé que te tengo cerca, te voy a visitar un día. Claro, vente para arriba, estás en casa. No, vengo para abajo, yo vivo en el Sobradillo. Ella baja. Carmita. Por eso te decía, o lo dije antes, yo vivo en el balcón del suroeste. Desde allí veo, desde la laguna hasta el tablero, todo lo veo, cariño. Gracias, Carmita. Un abrazo, mi niña. Bueno, pues ya lo ven. Esto ha sido una parte, Manuel, de los vecinos, pero vamos a seguir conociendo pues otra parte de este distrito suroeste. Vamos a verlo. Si hay una zona del distrito que ha experimentado un mayor desarrollo es esta en la que nos encontramos, La Gallega. Es un desarrollo que no solo ha sido urbanístico, sino social y además de muchos servicios. Vamos a que nos lo expliquen y nos lo cuente mejor, pues una persona que se considera producto de aquí, de La Gallega. Vamos a conocerle. Él es Eliezer, producto de La Gallega. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿por qué nos has invitado a venir aquí? Hombre, porque esto no era así hace 30 años cuando me crié aquí. Ahora ven estas gradas y eso de ahí, ese montículo, y eso eran todo pencas y un goro de cochinos que había ahí detrás. Y este puede ser un ejemplo de cómo se ha transformado este espacio. Un barrio que cuando hace 30 años los niños y las niñas que crecimos aquí
lo que habían eran pencas, eras, animales, huertas cultivadas, y de repente encontrarnos con esto, ¿no? Un parque, o sea, este cambio que es resultado de la transformación del crecimiento de Santa Cruz, con todo lo que ha conllevado a nivel social de repente muchas personas viviendo en un entorno que era agrícola y que no tiene medios para que las personas hagan, por ejemplo, ocio a su alrededor. Aquí hay muchísimas personas viviendo, pero en los últimos 10 años sí se han construido muchas cosas, o 15, pero podríamos decir que ha sido un búnker mucho tiempo. Bueno, cuéntanos, porque estamos al lado de tu casa, que es prácticamente la gallega vieja, donde nació todo. Sí, pues era una gallega que con 12 años, si querías ir a las Teresitas, tenías que coger la guagua 136 a las 9 de la mañana y no salía otra hasta las 3 de la tarde. O sea, hablamos de vivir en un espacio en el que, si querías hacer ocio, era muy sacrificado poder salir a lo que era el centro de Santa Cruz a poder hacer algo, porque aquí te digo, cogíamos las chapas de las cervezas de nuestros padres y hacíamos escopetas de chapa, o veníamos aquí a ver los cochinos que habían al lado de este polideportivo. El cambio es abismal, abismal. ¿Y por qué te has querido implicar tanto en el desarrollo? Porque estás en todo lo que tiene que ver con, sobre todo con la gente joven, con la gente mayor. Sí, yo creo que eso me viene en vena, porque había un supermercado, una tienda aquí en La Gallega y era de mi madre. Entonces, yo crecí viendo como muchas personas que no tenían recursos y venían a esa tienda a comprar, a veces mi madre le metía colzas en las bolsas para que no le faltara algo ese fin de semana a esa familia. O me decía, Eli, vente que vamos a llevar una compra que le vamos a regalar a tal persona. Es decir, yo crecí viendo que donde vivía no todo el mundo tenía los mismos recursos que yo. Entonces sí que me parecía injusto que viviendo en un lugar mirara para otro lado, porque son mis colegas, son mis vecinos, gente con la que vivo, la que tiene esa circunstancia. Yo creo que eso marcó, y por eso me defino como producto de este distrito, de las relaciones que tuve, la gente que tuve la oportunidad de conocer, con la que conviví, me hizo tener esa conciencia social y con ella implicarme en proyectos desde muy jovencito, 17, 18 años, con la Asociación Canaria de Ayuda a los Niños, que creo que hoy van a conocer a David Carballo, que fue uno de mis amigos con los que montamos esa asociación, que lo que buscaba era facilitar esos recursos a todas estas personas que ya vienen en La Gallega y gente que llegaba, porque de repente nos encontramos en un año 2003-2004, donde pasamos de vivir aquí a 300, 400 personas, a ver que alrededor nuestro hay 8.000, y que esas 8.000 personas no tienen las mismas posibilidades que nosotros. Recuerdo casos en las que entrábamos a casas en las que había niños mojando pan duro en agua, a 500 metros de aquí. O sea, es una dicotomía muy fuerte, es decir, yo voy a mi casa, mi madre tiene un supermercado, pero acabo de salir de una casa en la que había un niño mojando pan duro en agua para comer. O sea, qué desastre es este. Entonces creo que no nos quedaba otra, los que éramos testigos de eso, de decir, oye, hay que hacer algo, ¿sabes? Que está pasando y podemos ser también parte de la solución. Pues si estuvimos antes en el poli, una parada obligatoria sería aquí en la plaza del barrio, porque hace 30 años donde único podíamos salir a jugar o era el polideportivo o la plaza. Y una visita a La Gallega sin hablar con mi amigo David no podría ser una visita. Aquí les presento al coleguita. ¿Qué tal? Y que él nos cuente ahora aquí el recorrido, porque si bien yo llegué en el año 90 a vivir aquí a La Gallega, él ya vivía aquí. Lo sé en propias carnes porque cuando salía a la calle me tiraba piedras. Era mi vecino de al lado y el cabrón me tiraba piedras y palos. Con cariño. Con cariño. Y creo que para hablar de esta parte de La Gallega, que además él hoy en día es el presidente de la Asociación de Vecinos, que él nos cuente. Esta zona es de las más antiguas de La Gallega. Es la plaza, la de toda la vida, aunque ahora no se usa tanto porque ya el centro de La Gallega se ha desplazado con la expansión que ha tenido el barrio hacia otra zona, hacia el polideportivo donde estaban antes. Esta plaza, la verdad que antes tenía mucha vida y bueno, esta zona en sí a mí me trae muchos recuerdos, grandes fiestas, verbenas, grandísimas. La verdad que ya no venimos tanto porque ha quedado en un extremo del barrio, pero bueno, sigue teniendo su encanto, es un sitio tranquilo, pero bueno, ya hacemos vida más en la zona de la avenida. Recuerdo aprender a jugar al ajedrez aquí, yo creo que fiestas cuando sí, que hacían torneos de ajedrez, o sea, esa conexión que hoy en día se propone como nuevos modelos de, hablas de convocatorias de subvenciones para participación ciudadana y muchas entidades hablan de proyectos comunitarios y mi abuela me tiraría la chola, me diría, eso ya lo hacíamos hace 30 años nosotros, hace 40, es decir, es un poco como volver a esa parte más humana que había antes en los barrios, que ahora no está, ahora la tenemos que generar porque aunque esto esté en un extremo ya no es una necesidad venir aquí, porque hay tanta oferta, tantas posibilidades que aquí quedan desuso, algo que estaba súper guay. Sí, aquí llegaba un día de Reyes, el día siguiente de Reyes, y a lo mejor solo en bicicletas y balones
No podía. Sí, o sea, exacto. Todo el mundo aquí. Aquí. Eso ya se perdió también. Ahora hay muchos videojuegos, ¿no? Sí. Mucha maquinita. Ir al médico, en mi caso, que mis padres no tenían coche cuando eso, implicaba ir temprano por el canal de agua hasta Taco para ir al médico a las 6 de la mañana para llegar a las 7. Eso de llevar unos zapatos limpios en la mochila, ese concepto. Porque esto era complicado, las calles no estaban asfaltadas, llovía, viento el mismo que ahora, o más. Sí, más. Pero bueno. Bueno, estamos en la avenida de los Majuelos, que es la arteria principal que une ahora mismo la parte alta del distrito suroeste. Este se ha convertido en el eje principal del barrio, la zona de ocio, de dinamización. Toda esta zona tiene vida gracias a los comercios, a las pequeñas empresas, a los pequeños bares, que al final le dan vida, no le dan esa sensación de soledad que en otras zonas. Tenemos esta zona de juegos recién hecha, gracias al ayuntamiento, con unos juegos infantiles que nos vienen súper bien, que están al aire libre y nos evitan estas cosas, estos impedimentos de COVID. Tenemos también el carril bici más grande de Santa Cruz, que llega hasta el Sobradillo y es muy usado, hace ya bastantes años que lo tenemos. Todas estas cosas no se hacen solas, es decir, aparte de lo público, hay gente en el distrito, gente que lleva toda la vida luchando, que conocemos todos en esta zona. Personas que no diríamos que nos han sido el testigo porque no hemos cogido nada. Es gente que a día de hoy sigue siendo guerrillera, movilizando recursos públicos para que se mejore la calidad de vida aquí en el distrito. Pues, por ejemplo, Montse Conde en el Sobradillo. Juan Daniel Marrero también en el Sobradillo y en esta zona. Crescencio, por ejemplo, del Centro Cultural Tamaragua. Aquí en La Gallega tuvimos a Jesús Domínguez muchos años, que hizo bastante por esta zona. Sí, a Diego, que trabajaba en la radio que había en La Gallega. Sí. En las 4 hemos tenido Basto. Muchísimas personas. De todas, alguien se nos quedará atrás, pero sí hay gente así en cada sitio que son un referente para nosotros y para todo el barrio. Ojalá lleguemos a ser tan guerrilleros como esas personas, porque realmente sí que han sido los protagonistas y la voz de todos los cambios que se han podido dar a mejor aquí. Porque... Y el que no conozca La Gallega ni esta zona comercial, los invitamos a que vengan, que aquí hay de todo. Es una zona en la que encontramos de todo y eso nos evita muchísimos desplazamientos, y están invitados a que prueben cualquier tienda, cualquier local hostelero y demás. Barranco Grande, con su centro de salud, sus oficinas de empleo y sus numerosos comercios, se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos del distrito. Eso sí, siempre manteniendo su esencia como barrio. Vamos a conocer a Masi, que nos va a hablar de... Masi, buenas tardes. Hola, Laura. Gracias, ¿qué tal? Por recibirnos. Que sé que estás ocupado con un cliente. Buenas tardes también. Hola, bueno, tú sigue aquí, no te queremos quitar tiempo, pero muy sí que nos vayas contando un poco cómo ha cambiado, sobre todo Barranco Grande, ¿no? Ha evolucionado, ha crecido, pero sigue manteniendo esa esencia como barrio. Hombre, ¿no? Claro, sigue siendo barrio. Sí, ¿no? Sí, nos conocemos todos prácticamente. Lo que es Barranco Grande, todo lo que pertenece a Rosarito, todo Tinser, todo clientela de todos los las colindantes de aquí, de la zona. ¿Habrá algo aquí en Barranco Grande que le habrá hecho quedarse durante tanto tiempo? ¿Qué le diría a la gente que a lo mejor esté pensando mudarse aquí al distrito, a esta zona? ¿Qué le podría decir? ¿Cómo le describiría qué es vivir aquí? Hombre, te digo una cosa, hoy en día aquí se vive bien, porque no veo que haya conflictos, ¿no? Porque es un barrio tranquilo. La verdad que la gente es muy buena gente. No es porque sea yo del barrio, sino que buena gente. ¿Y qué cosas tiene el barrio, así que nos pueda contar? ¿Qué para cosas que, tiene? Para que no lo conozca. En el barrio te puedo nombrar, ¿qué te digo yo? Lo que es la zona donde yo empecé, pues ya te hay floristería, hay... Súper, una tiendita de congelado. Congelado, supermercado pequeño. Que hay de todo. Prácticamente hay de todo, lo que te digo. Y por eso el barrio se mueve y se... Está muy bien. El que vive aquí en el barrio hoy en día no le falta de nada. Tiene el colegio, el centro de salud, es que lo tiene todo. Y todo cerca. Porque tú trabajas en Barranco Grande, pero ¿vives aquí? No, viví en Barranco Grande y ahora vivo en Llano del Moro. Ah, que también es distrito, ¿cómo es vivir en Llano del Moro? Exactamente. Bueno, salí un poquito del contorno, pero bien. Donde vivo estoy tranquilo también. Pero ya te digo, yo viví aquí en Barranco Grande y muy bien.
Estoy en el mismo distrito, entonces, bien. Gracias a Dios, pues no me puedo quejar. Llega fácil al trabajo y además cuando te vas a casa cerquita. Es una zona tranquila, ¿no? Sí, estoy cerca y llego fácil. Masi, te vamos a dejar para que termine tu trabajo, gracias a los dos. Muy bien. Y antes de irnos, pues me gustaría que para la gente que conociera Barranco Grande, pues no sé, nos lo definieras con un par de palabras para animarles a venir a conocerlo. Que pueden venir con toda tranquilidad a Barranco Grande, a ver lo que es el barrio, que hay de todo, prácticamente de toda clase de comercio, desde fruterías, carnicerías, peluquerías, y hay unas cuantas también. Y la verdad que es un barrio tranquilo, que pueden venir con toda la tranquilidad del mundo. Gracias. Venga, gracias. Venir a Llano del Moro es descubrir un espacio verde, sobre todo respirar aire puro y también ver algo de historia y de tradición. Nos lo va a enseñar Jesús, uno de sus vecinos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estamos? Pues estamos ahora mismo en el Molino de Llano del Moro. Nos encontramos aquí en el Molino de Llano del Moro. Es un símbolo para aquí, para la zona. La gente con la que yo he hablado no se acuerda de verlo moler. Ajá. Sí se acuerda de cuando tenía sus aspas. Pues la techumbre se ha caído con el tiempo y que darle a conocer al pueblo de Santa Cruz, decirle a Santa Cruz que también tiene molinos, que tiene una zona de molinos, que tiene una ruta de molinos, porque se encuentran tres molinos en la zona, en el suroeste, sí. El de Barranco Grande, el de Cuevas Blancas y este de Llano del Moro, y que esto sea un entorno para enseñárselo al futuro, a los futuros de que vengan, visitantes, tanto el molino como la casa del molinero. Puede ser un sitio de visita. Puede ser un sitio cultural, donde la gente pueda aprovechar y pueda venir y verlo cómo era la gente de antes, cómo se trabajaba, cómo se buscaba la vida, cómo se ganaba, cómo no era tan fácil ganarse el sustento como igual hoy es más fácil que antes. Y estamos, pues la verdad que estamos en un sitio muy bonito. Tu padre sí le había visto aspas. Hay vecinos que no recuerdan haberle visto aspas, pero sí las tuvo en algún momento. Sí, sí las tuvo. Este era un sitio que es ventoso. Llano del Moro es muy ventoso. Sí. Y entonces aquí se aprovechaba el viento. Seguramente que nuestros antepasados aprovechaban la fuerza del viento para moler. Que el molino pues funciona con las aspas y el viento. Y entonces aquí reunía todas las condiciones para llevar a cabo lo que era la molienda del trigo. Del trigo para aprovecharlo, para tener gocio en las casas, que es un alimento muy... Hoy es necesario, porque el que te habla, pues hoy en día también sigue consumiendo mucho gocio. Bueno, pues desde el año 72, que pasamos a formar parte de Santa Cruz, que antes éramos municipio del Rosario, pues han habido cambios, es verdad que han habido cambios, han sido pocos. Uh-huh. Se ha mejorado el transporte, pues ya antes teníamos la guagua de Bimar, solamente teníamos Bimar, ahora ya tenemos el Tiza, ahí el transporte está la 260, la 056, la 939, ya contamos con un campo de fútbol. Jesús, yo lo que noto estando aquí contigo es que aquí hay mucha tranquilidad. ¿Cómo se vive en Llano del Moro? Bueno, eso sí, es un pueblo tranquilo, la verdad que sí. Es un pueblo muy tranquilito para nosotros, es bueno. Cuando quieres buscar ocio, vas fuera, vas a la laguna, vas a Santa Cruz, buscas el ocio. Pero para vivir es un sitio tranquilito, un sitio, es ventoso, un sitio que se caracteriza por el viento, pero muy tranquilo, la verdad que tranquilidad no te falta. Me estabas diciendo que hay personas que para buscar el ocio de Llano del Moro salen fuera, sí, sí, pero sí. Sin embargo hay muchas personas que también vienen a Llano del Moro, por ejemplo, a comer. Sí, sí, bueno, contamos con buenos restaurantes, lo que es aquí tenemos aquí Casa Antonino, tenemos la Cueva de Manolo, tenemos el Lángara, tenemos, se me queda que algunos me van a arrestar. Jesús, la verdad es que ha sido un auténtico placer descubrir contigo este rinconcito del distrito y haber visto el pueblo de Llano del Moro, gracias. El placer ha sido mío, gracias a ustedes, y invitar a todo el mundo para que vengan a visitarnos y que el gofio les acompañe. Es uno de los barrios del distrito con mayor capacidad de crecimiento y sin duda el futuro de Santa Cruz de Tenerife pasa por aquí. Tiene prácticamente de todo y ha sido conseguido gracias a un importante movimiento vecinal. Conocemos a uno de los vecinos de Tíncer. Guillermo Samarín es uno de los vecinos de Tíncer, de los que más conoce esto aquí y que nos ha invitado también a conocer el barrio. Gracias. Sí. Bueno, nos ha citado Guillermo, pues estamos aquí en el campo de fútbol. En el polideportivo, está el colegio aquí al lado, ¿por qué son tan importantes? Porque esto es un barrio que estaba en tierra de nadie. Y entonces nos empujaban para donde quiera, nos empujaban.
Primero nos mandaba, o sea, primero no había colegio, después cuando había colegio nos mandaban a San Matías, nos mandaban a antiguo filial, como no habían plazas escolares. Una de las cosas primeras que se hizo fue intentar trabajar por un colegio para que vean lo que era esto y lo que es ahora. No habían, antes habían las casitas de los trabajadores aquí y no había otra cosa, y entonces no teníamos colegio, no teníamos servicio de salud, no teníamos nada. Hoy más o menos nos faltan cosas, pero tenemos por lo menos los servicios básicos más urgentes. Cuando se hacían los planes de barrio, aquí se hicieron los planes de barrio en todo el resto de Santa Cruz, menos en el suroeste. Sí, yo empecé a luchar por este barrio, por las cosas que se necesitaban y la forma que estaba. Y los hechos están ahí, está claro que más. El desarrollo de Tinsel, mira, se debe a muchos vecinos y usted está entre ellos, claro. Sí, la verdad que sí, es que se trabajó, ya te digo, por la gente. Yo tuve una directiva buenísima, que trabajábamos, nunca tuvimos problemas. La última reunión que tuve con el alcalde como presidente de la asociación fue conseguir que nos hiciera la asociación. El solar estaba, porque esto más o menos fue distribuido para que quedara lo más al centro posible del barrio, la parte baja del barrio y la parte arriba. Este barrio, si te paras a mirar, Dios mío, si tiene todo lo necesario para un buen barrio, y es la envidia de todos los barrios además, pues mira, aquí, míralo aquí mismo ahora mismo, la plaza, la iglesia, el centro de mayores. El colegio, bueno. Campo fútbol. El campo fútbol. El centro de salud aquí arriba. Y lo tenemos todo. El futuro del distrito pasa por ser el distrito más importante de Santa Cruz. En habitantes y en crecimiento. Ya en habitantes el segundo. Y está a un 20% de ocupado. Santa Cruz, si se quiere, tiene un futuro muy prometedor. Hola Paco. Hola Laura. ¿Cómo niña? ¿Estás? Muy bien, ¿y tú? Casi toda una vida aquí en Acorán, uno de sus vecinos más conocidos. Bueno. ¿Y por qué nos has citado aquí? Porque realmente aquí empezó todo. Hace, no te puedo decir con exactitud fechas, pero alrededor de 30 años. Esto era una isla, lo que es Acorán, diríamos, urbanización Acorán, era una isla. Estaba prácticamente, a los alrededores no había absolutamente nada. Cuando yo me instalé aquí, cuando yo llegaba por la noche, sobre todo después de trabajo, que esto era un desierto total, yo recuerdo de ver a los conejos saltando por ahí. Esto ahora ha crecido tanto y se ha, ¿cómo se llama?, se ha modernizado tanto que de lo que era a lo que es, básicamente casi no es nada. No es el follón de Santa Cruz, que tiene sus ventajas, pero es una zona muy, muy tranquila. A mí me encanta muchísimo mi Acorán. La prueba de que no solamente me gusta a mí Acorán, sino que a mi propia familia le gusta Acorán, es que uno de mis hijos está ahora viviendo, diríamos, en la parte nueva de Acorán, en toda la zona de edificios. Paco, y de ver conejos en la puerta de tu casa a tener un parque y todos los servicios también. Pues sí, realmente es la evolución. También es verdad que han pasado muchos años, pero es la evolución. Aquí tenemos el parque. Parte de aquí arriba es zona infantil. Hay una zona intermedia que es para los perros, que está muy bien, está acondicionada, tiene unas puertas con lo cual la gente entra, los chiquillos alrededor pueden correr y los perros están ahí en su zona. Y se supone que luego el proyecto continuará, aparte del parque, porque seguramente habrá una parte, la zona deportiva, por así decirlo. Y aquí vamos a llegar a la plaza, que es punto de encuentro de la nueva generación. Mira, tenemos aquí a Jenny. Hola, buenas tardes, Paco, Jenny, mi niña. ¿Cómo estás? Mira,
Jenny. Jenny es probablemente la mayor, si no la mayor en cuanto a hacer cosas, la más implicada seguro, del movimiento vecinal de toda Acorán, es decir, la parte nueva de Acorán. Yo estoy en el pasado y ella está en el presente. Sí. Jenny, cuéntanos un poco este es el punto casi que de reunión de aquí, de la parte de toda Acorán. Acorán es bastante grande, tiene una parte baja, esta es la media y la alta, pero aquí es donde más o menos se reúnen el punto de encuentro de la gente. Antes pues no teníamos nada y ya con los años ha ido creciendo, pues ya tenemos un pequeño restaurante, tenemos farmacia, tenemos veterinario, tenemos tienda, tenemos mini market, tenemos comida para llevar, tenemos un poquito de todo. Entonces el barrio ha crecido, hemos conseguido cositas a través de la asociación que antes no tenía Corán. De verdad que es una zona bastante joven, matrimonios jóvenes que se vienen a vivir aquí a la zona con sus hijos. Entonces, claro, esta es la parte pues donde se suelen reunir los niños en las tardes de verano. Es que esto es casi estar un poco, como decía un poco antes, estar en el campo y estar al lado de Santa Cruz, al lado de lo que es el centro, sí, por así decirlo. Sí, sí, sí. Tenemos la conexión hacia el norte, la conexión hacia el sur. Está muy bien, sí. Estratégicamente está bien ubicado. Sí. Casi en 20 años que llevo yo aquí ya casi por la zona, es que de ser una zona dormitorio, sí, se ha vuelto una zona un poco más comercial. Tienes razón. Eso nos beneficia, sí, en todo, ya no, sí, solo por tener los locales, sino hasta las mismas viviendas. O sea, esto le da calidad al barrio. Está claro que esta zona del Distrito Suroeste, aparte de tener presente, tiene mucho futuro y tiene mucho potencial. Sobre todo, va a tener mucho, mucho futuro. Es verdad. Bueno. Chao, hasta luego. Adiós. Este distrito es sobre todo eso, mucho futuro. Desde Llano del Moro hasta Acorán, desde la cumbre hasta su costa, un distrito que han construido, ya lo han podido ver, gracias al esfuerzo y al orgullo de las personas que habitan en él. Es grande en extensión, pero aún más grande, enorme en corazones. Vamos a sentirnos suroeste, porque es gracias a ese esfuerzo lo que ha conseguido que este distrito sea hoy lo que es. Y este es nuestro homenaje para darle las gracias. Laura. Dígame. Mira que eres guapa, pero en este tronco pantalla te veo más guapa todavía. Pues yo estoy preocupada porque ahí se ven todos los defectos, pero la serio? Verdad es que más allá de los defectos estoy encantada, Manuel, porque lo estoy viendo por primera vez en pantalla grande. Te puedes imaginar que lo he visto a trozos y en un móvil, pero ya lo he podido ver en pantalla grande. Y estoy hasta emocionada, fíjate, yo no sé si bueno, es que uno siente el distrito como si Laura, fuera propio. Laura, fíjate, viéndote... hago mío y de todos los canarios ese eslogan de Santa Cruz es el corazón de la isla. Absolutamente. Lo que ya les puedo asegurar desde aquí es que los latidos más fuertes, más emocionantes, esos que impulsan de verdad, se generan aquí en el Distrito Suroeste. Así que para todos ustedes, gracias por hacer latir este corazón. ¿Te parece, Manuel, si seguimos conociendo sí, algunos de favor. Los protagonistas? Porque te comentaba, te adelantaba antes un poco los contenidos del vídeo que acabamos de ver. Saludamos a las autoridades. Buenas noches, alcalde, concejal. Ahora vuelvo por aquí. Pero quiero saludar a los protagonistas o parte de los protagonistas de lo que acabamos de ver, sobre todo a la parte más joven, porque me ha sorprendido o me sorprendía cuando lo conocía esa implicación tan grande que tiene no solo con el distrito y su desarrollo, sino con su gente, su juventud y sus personas mayores. Eliezer, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? La verdad, no sé cómo te has visto. Bien, por poner un poquito de humor, tiene muy buena puntería el colega, o sea que sí que tiene la piedra. Y aprovechar este minutito para dar las gracias por poder estar aquí hablando y dar las gracias a los mayores del barrio de La Gallega. Siempre lo hablamos aquel día en el vídeo, en la entrevista, de que estamos viviendo del legado de otras personas. Nuestros abuelos elaboraron en los fines de semana en la Casa de la Juventud o el local social que había en La Gallega para los jóvenes. Es decir, que lo hemos tenido muy fácil. Ahora nos toca a nosotros un poco devolver toda esa parte a las personas que nos han permitido estar así aquí. Hay que decir que esa garantía está perfectamente asegurada, porque ustedes han venido con muchas ganas de implicarse, David, también, y de sacar todo para adelante, y lo están consiguiendo. Sí, hombre, no nos ha quedado otra. Pero ya sabemos que viene gente detrás, más jóvenes que nosotros, mucho más.
y vienen empujando fuerte y a ver si continúan con lo mismo. Eso es importante y la verdad que me gustaría también agradecerles esa implicación porque en el vídeo no se puede ver todo lo que es, pero sé que es muchísimo, así que gracias también de corazón. Y también me gustaría agradecer pues realmente al artífice de esta iniciativa, si me lo permite el señor alcalde. Buenas noches. Ahora hablaremos con usted, pero sí que me gustaría saludar a Javier Rivero, que es el alcalde del distrito. Sobre todo, primero, agradecerle la implicación y agradecerle la oportunidad que nos ha dado de conocer a esta gente que es fantástica. Muchas gracias a ustedes. Ya con esos galones que me acabas de poner. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Hasta luego no. Tenemos que hablar sobre todo, ahora que lo ha visto resumido y sobre todo viendo la implicación de los vecinos, uno siente mucho orgullo de las personas que habitan en este distrito suroeste y de cómo, no solo en el presente, sino además en el pasado, que nos han contado buena parte del pasado, han sacado este distrito hacia adelante, lo cual le da un futuro asegurado. Por supuesto que sí. Nuestro objetivo principal es el sentimiento, la pertenencia, de generar buenas noticias y de que todos los vecinos y las vecinas del suroeste se sientan orgullosos y orgullosas de vivir aquí o de trabajar aquí, porque también, como hemos visto, tenemos mucho comercio, zonas industriales, empresas pues como Libis, como Dormitorum, como Coarco, muy grandes, muy conocidas. Eso genera una cantidad de empleo, de recursos, de nuevos vecinos que llegan cada año a este distrito y todos nosotros los recibimos con los brazos abiertos en cualquiera de nuestros barrios, desde la cumbre hasta la costa. Y seguiremos así, como decía Samarín, que aprovecho y le mando un saludo, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros. Al final seguiremos en ese crecimiento hasta que pongamos una base sólida para ser el distrito más grande de Santa Cruz, porque tenemos ese territorio para seguir creciendo. Yo lo decía, ¿no?, que es el distrito en extensión enorme, pero es quizás más grande en corazones de su gente. ¿Me equivoco al decir que estamos en el distrito en el que Santa Cruz tiene mayor capacidad de crecimiento, no solo poblacional, sino además económico? Lo tiene. El resto de Santa Cruz también, con ese proyecto de Santa Cruz Verde 2030, tendrá una gran zona de crecimiento en la zona centro, pero el gran suelo, la gran bolsa de suelo está en este distrito, como ha pasado en los últimos 15 años, que hemos crecido en torno a 12.000 habitantes. Eso creo que no hay ningún sitio de Canarias. Si lo hay, será por el desarrollo turístico, pero no creo que haya otro ejemplo como ese de, además, la gente que vivíamos ya en el distrito suroeste, gente como Carmita, que vive en el pueblo del Sobradillo, haber acogido tan bien esa nueva realidad en tan poco tiempo, de tener de repente de pasar de 2.000 a 10.000 habitantes y recibir también a toda esa nueva población a través de vivienda privada, vivienda social y nuevo comercio que se ha creado. Por lo tanto, seguiremos así, seguiremos dando ejemplos de convivencia y de comunidad. Bueno, y hasta viviendas vacacionales que hemos visto en los Alicios. Bien, en los Alicios hay viviendas vacacionales, así que ya sabemos. Bienvenidas sean. Pues, concejal, no sé si Manuel le quiere decir algo porque vamos. No, mira, sí, yo solamente quería apuntarle, Laura, algo a Javier. Javier, te conozco poco, llevas poco tiempo en política, pero hay algo que a mí me parece que merece la pena resaltar. Tú hablas del orgullo de pertenencia y tú tienes algo que en política es clave, es fundamental, orgullo de tus vecinos. Y eso te va a hacer grande. Mira, hay un ejemplo que yo pongo muchas veces, hoy está aquí con nosotros, hay una mujer que hizo un curro muy bueno, similar al que tú estás haciendo ahora, Gladys de León. Y viéndote y viendo esto hoy, ahí me ha reflejado un poco el trabajo que hizo Gladys, que está haciendo Gladys, pero que hizo primero haciendo que su barrio se sintiera orgulloso. Y tú lo estás consiguiendo. Así que no te queda nada, concejal. Prepárate. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Este era mi trabajo. La verdad es que estoy encantada. Quiero aprovechar también a los vecinos que han participado en el vídeo y que no les he podido saludar, pues darle las gracias también de corazón porque han hecho que en este distrito suroeste me sienta como en casa. Así que gracias a todos, de verdad. Magnífico trabajo, Laura. También a Pedro Smole, que es genial. Hacen ustedes dos un tándem increíble. Y éxito siempre, amiga.
Gracias, te quiero amigo. Mucho. Me alegro de verte, de verdad. Voy a pedir al alcalde, si no te importa, Laura, que suba un segundo, por favor, al escenario. Te voy a pedir un minuto, José. Sé que no estaba previsto y además hoy habíamos dicho que el espacio se lo dábamos a los vecinos, pero yo creo que es muy importante. Vente por aquí y así me... Eso. Es muy importante que al final los vecinos sientan que Santa Cruz está con ellos, que la ciudad está con ellos, que la isla está con ellos, que Canarias está con ellos. Y a mí me gustaría primero preguntarte qué impresión te has llevado tú. Buenas noches a todos y a todas. La verdad que yo estoy emocionado. Como muchos de ustedes, yo no sabía exactamente a qué venía, porque el concejal no me había dado muchos detalles de lo que íbamos a ver. Él me decía, es parecido a Callejeros Viajeros, sí, pero del suroeste. Y yo, ahora que lo he estado viendo, me he dado cuenta que es verdad. Y creo que quien vea este reportaje o vea este programa, si es del suroeste, estoy convencido que se va a sentir orgulloso de ser del suroeste. Va a conocer mejor su pasado, su presente, para enfocar mejor su futuro. Y si no es del suroeste, como yo conozco a muchos vecinos de Santa Cruz que no tienen ni idea de los pueblos y barrios que están en el distrito suroeste, seguro que les va a llamar la atención y a lo mejor alguno de ellos se anima a conocerlos personalmente. Creo que es una gran idea. No se puede querer lo que no se conoce. Y los que viven aquí, conociendo este programa, amarán más al sitio donde viven. Y aquellos que no lo conocen o que no conocen su historia, estoy convencido que se van a sumar también. Creo que es una gran idea, creo que es la manera de progresar, creando comunidad, antes decía Pepe, creando redes, bueno, creando redes entre pueblos y barrios que van desde Añaza hasta Llano del Moro, 13 núcleos de población del distrito suroeste, que en los años 70 entraron en el municipio de Santa Cruz con aproximadamente unos 5.000 habitantes y que hoy son más de 50.000, que van rumbo a convertirse en el distrito más poblado, que es el distrito, quitando la Reserva Mundial de la Biosfera de Anaga, que es otra cosa, es el distrito, sin lugar a dudas, con más posibilidades de crecimiento residencial y de crecimiento. Creo, francamente, que es un distrito que tiene mucho presente y mucho futuro, y mucha gente muy buena. Y cuando dice Laura, y lo corroboran los vecinos, y también tú, que eres el responsable al final, que es el distrito por el que Santa Cruz más va a crecer, ¿de qué forma? Porque es que esta gente ha crecido de una forma digna, elegante, orgullosa. Crecer así es, yo te diría que casi una impronta muy particular. Porque combinan los núcleos poblacionales de siempre, aquellos que Carmen hablaba antes del Sobradillo, por ejemplo, o Jesús de Llano del Moro, que nos lo estaba contando, del Molino. Bien, combina el núcleo poblacional tradicional con núcleos poblacionales mucho más recientes, con urbanizaciones más recientes que, en definitiva, han crecido también de otra manera, ¿no? Entonces, se han combinado las dos cosas y de ahí yo creo que nace un sentimiento de pertenencia, que lo hemos podido ver yo hoy aquí en este vídeo. De ese sentimiento de pertenencia pueden nacer muchas cosas positivas, ¿no? Yo veo a Aliezer yo lo conocí porque puso en redes sociales un vídeo sobre el Polideportivo de la Gallega echándole la bronca al alcalde porque no estaba bien. Y le contesté, quedamos, fuimos, y al final hoy es un polideportivo que se puede jugar un José, polideportivo digno. Y fíjate, Eliezer, cómo él ponía en valor el orgullo que siente por sus mayores, el respeto. Porque hay una parte muy importante, y esto ha sido algo común, no solamente al distrito suroeste. Últimamente, muchas asociaciones de vecinos que han luchado toda la vida se han reconvertido y son asociaciones de vecinos y asociaciones de mayores. Y los mayores se están convirtiendo en un pilar fundamental para el progreso. ¿Por qué?
porque valoran mucho el progreso, porque conocieron cómo se estaba. Y entonces valoran mucho cómo se está hoy, sin perder de vista que se puede todavía mejorar mucho y que faltan muchas cosas por hacer. Entonces los mayores se han convertido en un referente del distrito, pero también de todo el municipio. Gracias, alcalde. Bueno, gracias a ustedes, enhorabuena Javi y a todo el equipo y a todas las personas que han participado en este magnífico vídeo. Francamente, nos hemos sentido muy, muy, muy orgullosos de este distrito suroeste. Enhorabuena. Estoy con Pepe el Cura en que menuda nos hemos montado porque ya está plaza, prepárense. Aquí, alcalde, ya que arreglen ya los permisos y cosas que tengan que pedir, porque aquí hay que montar fiestitas. Y la pedazo de pantalla que nos han puesto, madre mía, esto sin al aire libre. Señores, miren, tenemos que irnos ya. Me van a permitir que a los espectadores de Mírame Televisión, porque Javi, el concejal, hubo algo que me contó en aquella reunión. Y él me dijo, Manuel, para mí el objetivo cumplido sería hacer que el trabajo, el esfuerzo de mis vecinos se vea no solo en Tenerife, sino en toda Canarias, y que ellos sientan que son un ejemplo. Javier, tus vecinos han demostrado que son un ejemplo y que este es un mundo perfecto, el suroeste es un mundo perfecto donde vivir. Por eso este es nuestro distrito, este es nuestro mundo. Felicidades, vecinos, son gente grande. Adiós. Hace muchos, muchos años, existió un lugar que con el paso del tiempo se convirtió en el centro de ya ni recuerdo cuántas vidas. En este sitio, nuestros padres echaron sus raíces. Ahora, este mismo lugar forma parte del corazón de la isla y también de los míos. Nací aquí, al suroeste de Santa Cruz, porque la tierra fue generosa con mis abuelos y también lo fue con los que vinieron después. Esta es mi casa. Mi casa nunca fue un lugar cerrado. Un día abrimos las puertas al futuro porque aprendimos a adaptarnos al presente. Entonces, mi familia comenzó a hacerse cada vez más grande, cada vez más fuerte. Tuvimos dificultades, pero las convertimos en oportunidades. Nos detuvimos en el camino, pero sin dejar de mirar al futuro. Fue con este espíritu perseverante, innovador, valiente, sí, valiente, que conseguimos crecer con el paso de los años. Por eso, a pesar de todo, este lugar nunca olvidó de dónde vino. Por esa razón, la naturaleza sobrevivió en nuestro paisaje como un legado intocable. Cada uno de nuestros rincones, aún por descubrir, forma parte ya de la memoria de todos los nuestros. Y es esta orilla, moldeada desde hace miles de años, donde guardamos nuestro más valioso y desconocido tesoro, la vida. Esta es nuestra casa. Es el resultado de mucho esfuerzo. Este es mi hogar. Aquí aprendimos el valor de la unidad. Nuestras generaciones venideras y todo aquel que un día vino a echar raíces, como mis abuelos, entendieron y entenderán por qué seguimos aquí. Me gusta vivir 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 aquí. Este es mi hogar. Este es mi hogar. Y me gusta donde vivo. Distrito Suroeste, un lugar para vivir.